Italia subvenciona con hasta 500 euros la compra de bicicletas y también de patinetes. Es su apuesta para reducir el riesgo de contagio en el transporte público. De paso, pretende reducir la contaminación y ayudar a un sector, la fabricación de bicis, del que Italia es líder en Europa, aunque su uso está poco extendido en las ciudades italianas. En Italia, el 80% de los movimientos en ciudades ocurre en un radio medio de 5 kilómetros, una distancia perfectamente manejable en bicicleta, que sin embargo son todavía minoría en el tráfico urbano. Para impulsar una movilidad más sostenible, el gobierno paga hasta el 60% de la compra de una bici, normal o eléctrica, o patinetes y otras formas de transporte individual, preferentemente eléctrico, hasta un máximo de 500 euros. Una gran noticia, dice Danilo Colalti, dueño de esta tienda de bicis. Ha despertado mucho interés porque la gente puede acceder a una buena bicicleta a un precio reducido. Es un buen incentivo para la movilidad autónoma. Ayudará a descongestionar, sobre todo cuando vuelva a la plena actividad. La medida está en vigor desde el 4 de mayo y para capitales de provincia de más de 50.000 habitantes. Con el distanciamiento personal cabe mucha menos gente en el transporte público y el gobierno teme que las ciudades se colapsen en cuanto todo el mundo saque el coche a la calle. En Italia hay unos 39 millones de coches, solo en Roma 2.700.000, casi tantos como habitantes. Aparte de impulsar la venta de bicicletas y patinetes y otro tipo de movilidad urbana, hay que crear también espacios seguros para que puedan moverse, muchas más carriles bici, por ejemplo.